Autoridades de gobierno y de la Municipalidad de Guatemala inauguraron este miércoles el paso a desnivel denominado Santa Madre Teresa de Calcuta, ubicado en la zona 16 capitalina. En la actividad estuvo presente el mandatario Jimmy Morales, quien reiteró el apoyo del gobierno a las obras municipales para el desarrollo. Esta es la prueba de lo que nació con una idea, hoy es una realidad. Cada obra realizada es un compromiso, expresó el presidente. Por su parte, el alcalde capitalino Álvaro Arzú indicó que la ciudad continúa creciendo y que este tipo de acciones deben complementarse con cambios de horarios de circulación y disciplina de los conductores. El paso a desnivel tiene una extensión de 300 metros y con ello la comuna busca liberar la circulación vehicular en el norte de la ciudad, específicamente en las zonas 5, 17, 18, zona 24 y zona 25. La obra tuvo un costo aproximado de 15 millones de quetzales de acuerdo con los datos dados a conocer por autoridades municipales. Está ubicado en la intersección del Boulevard Austriaco y el acceso a la Universidad Rafael Landívar, zona 16. Se tiene previsto que por esta circularán diariamente 35 mil vehículos para liberar el tránsito para unos 70 mil automovilistas. La infraestructura lleva el nombre de la Santa para reconocer la ayuda de la religiosa y los aportes hechos a la humanidad, así como la cercanía con el pueblo guatemalteco al que visitó en 1978. En la actividad participaron autoridades eclesiásticas y representantes de la misión diplomática del Vaticano en el país. Para DCA TV informó Noé Pérez.